9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Nadie toca nada. Marcello, Luchito, bien. Lena, no toques porque... Lo acomodé el maniquí porque se cae. Te lo ponen cero. Contra la pared. Te aviso que te ponen cero, no tienen piedad. No toco nada. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces. Antes quiero agradecer a la Escuela Argentina de Moda. Muchísimas gracias, siempre. Adelante, Elena. Sí. Ok. Comenzás. Y la única Elena. Claro. ¿No? Podría ser Elena, pero no hay. No está. Ponelo, por favor, Elena, abajo. Ahí. Ahí y vos en el medio de la pasarela. Ok. Bien. Un cachito más adelante, Elena, eso. Eso es ese diseño. Bueno, mi idea no la ayudaste. Quiero que sepas que ya lo estoy mirando como eso. Bueno, eso. Yo quise decir eso es, okay. No dije eso. Bueno, eso es chamuche. Un ramo de flores, sí. Con sus tallos. Si tuviera tela azul, lo hubiera hecho verde, hubiera hecho en verde. ¿Qué flores? Que uso un ramo de flores que está en todo el pecho. Con sus tallos. Con sus tallos que se juntan en la cintura como si fuera un manojo de ramo. Y los tallos que se caen para abajo. Mm. ¿Qué das clases online, Fernando, vos? Las toman todos. Tengo muy buenos alumnos que están absorbiendo muy rápido la información. Pero les falta porque... Quedamos a la mitad todavía. Bueno, comenzamos. Bien. Mucha suerte. No sé qué va a pasar con Vero de la Canal. Lena. Bueno, tuviste como la intención y quedó ahí, en la intención. Porque esto que vos contás de hacer como el ramo y que se en la cintura se juntan con el moño de lo que sería el papel, ¿no? Por ahí podrías haber hecho algo más envolvente. Y que, porque yo, queda como todas las flores puestas ahí en el pecho, como todas juntas. Pero no te da esa sensación tanto de ramo. Hubiese estado bueno que usaras los tallos también. Bueno, estas tiras son los esos son tallos que se juntan acá. Y esos son los tallos. Pero ya que tenías los tallos por ahí. Y lo otro son como unos pétalos. La falda sería como unos pétalos. Te estoy ayudando un montón. Como un jarrón. Sí, estás muy dulce. Un jarrón. Estás muy dulce. Bien. Sí. Yo veía pétalos, pero bueno. En forma de pétalos, sí, pero digamos que tratando de como un ramo de flores dentro de un jarrón. Ya está, Elena, ya está. Ay, Dios. No. Un 5 para hoy. Bueno. Bueno, vamos a ver qué dice Matilda Blanco y me paro. Matilda. Elena. Me da disfraz. Me siento. La verdad es que me da disfraz. Yo creo que quizás el color con el color de las flores no sumó tanto. Tengo que decir que el desafío está cumplido, pero no me mata mucho que le hayas puesto un moño porque venimos de hacer un desafío moño. ¿Está? Ah, claro. No lo pensé. Entonces, no es lo que más me gusta. Pero el desafío se cumplió. Bueno. Es un 7. Ay, gracias. Con un préstamo. Bueno. Gracias. Y ahí voy yo a decir mucho alcohol en gel. Sí. Perfecto. Bueno, aprovechemos, por supuesto. Fabián. Lena. A mí en realidad lo que me pasa es que veo un pensamiento muy básico. Como obvio, no hay nada que me sorprenda. Perdón, ¿alguien ve la flor en el diseño? Sí, las flores están puestas. Sí. En el diseño. No, en el diseño no. Porque la consigna era el diseño que tenga la flor y aparte las flores naturales. Lo dije claramente 10 veces. Están los pétalos. Ve un moño. Hay pétalos. Que era un jarrón. Cuando le pregunté si eran pétalos, me dijo que es el jarrón. No sé. No son pétalos. Si es el jarrón, no hay flor, no sé. Por eso, no está la flor. No está la flor en el diseño, no. Está la flor natural, pero no la flor. Está ahí un moño. Entonces, la consigna no estaría cumplida, Matilda. Claro. ¿No? Para mí sí. Bueno, vamos a hablar con la producción, entonces. O sea, no. Hay que tomar alcohol en gel. A ver, sí. Espérate, Matilda. Que lo huela. Sí, me da miedo esa boca tan grande. A ver, ahí está. Y quedo ahí, no digo le nada. Le está apretando.
Silencio total. Bueno, toma, es un mal trago esto. Sí, la verdad que sí. Raro, Matilda, ¿no? Muy. Bueno, bien. Chicos, tuvo un desliz. ¿Qué va a hacer? Bueno, estuvo generosa, Matilda. Bueno, yo gracias. No, la verdad. Porque me parece que lo veo básico y espero más de vos también, Lena, porque sos muy buena, entonces... Ya no. Te voy a agarrar en casa, en el taller, a vos. Después. En casa. Pero ahora estamos acá. ¿En taller? Ahora, ahora estamos en casa. En, para, pensé que tenías alguna Matilda. Fantasía oculta. Seguimos claro. Estando en casa. Dale. Estamos en el living de casa ahora. Por favor. Bueno, pero mi voto es secreto, Lena. Bueno. Sí. Qué raro todo esto, ¿no? Está raro. Fernando. Lena, creo que hay una desconexión muy grande entre lo que estás justificando, la idea que tuviste y la realización. Porque estás contando que hay un...